Father Alois, in July, new priest. Bueno, José Antonio, nos encontramos aquí en la misión esta católica con el padre Alois. ¿Y qué ha pasado? Cuéntanos un poco. Pues que tenemos un vehículo que nos lleva a Lockwood. Buena noticia para salvar lo que nos queda de pista, de tierra. O sea que nos hemos rajado, ¿no? Nos hemos rajado. Sí, señor. Bueno, pero yo creo que es una decisión acertada, ¿no? Totalmente, para mí, totalmente. Desde que entramos. ¿Cuántos kilómetros hemos hecho desde la frontera con Etiopía hasta aquí? Por pista hemos cumplido ya. Va a ser un paisaje parecido, no nos va a aportar nada nuevo. Y que estamos ya desesperados, vamos. Paramos en un colegio, la gente no sé si está trabajando y está haciendo reuniones en los colegios y al mismo tiempo lleva aquí a personal. A ver si algún día llegamos a Lockwood. Nos va a llevar varias horas. Este es el paisaje, no ha cambiado nada desde que hemos entrado a Kenia. Nos vinimos hasta aquí, hasta Lockwood, en coche. Pasamos toda la zona esta de arena, porque ya estábamos hasta los mismísimos de tanta arena, de tanto calor, y salimos de allí huyendo, como cobardes. Pero creo que hicimos muy bien. Y nada, hemos dormido aquí en este hotel que se llama Africana, nos han tratado regular, porque tenemos un autobús ahora hasta Kitale a las 5 de la tarde, son las 10 de la mañana y no nos dejan quedarnos aquí, pagándoles un poco más. Dicen que tenemos que pagar la habitación completa. Y nada, ¿por qué vamos a Kitale y cogemos un autobús y somos tan cobardes? En nuestro viaje lo pagamos nosotros, entonces hacemos lo que nos da la gana. Y aparte sí. De eso, porque dicen que hay bandidos y asaltos. Tenemos varios motivos. El principal es porque nos da la gana. El segundo, lo que dice José Antonio. Desde Lockwood hasta no sé qué pueblo, en adelante, hay ladrones y nos han dicho que no vayamos en bici. Otra cosa. Vamos regular de tiempo, entonces necesitamos avanzar un poco para llegar a Kampala a una fecha aproximada a nuestro vuelo. Otra razón más. Ya que tenemos razones, ¿eh? A ver, sí. Otra razón más. Enumerando. Nos espera un chico en Kitale, otro cicloturista, que ya os lo presentaremos o diremos quién es. Hoy vamos a pasar una mañana por aquí tirado, esperando el autobús hasta las 5 de la tarde. Por la mañana no salen autobuses, no sé por qué. Entonces, pues nada. A las 5 la hora aproximada, porque ayer estaban a las 7 de la tarde todavía cargando bultos. A las 5 empiezan a llenar y hasta que no se llene, lo mismo puede ser las 6, las 7, las 8, hasta que no se llene el autobús no salen. Bueno, ese es el plan. Y por ahí viene nuestra amiga que, nada, que dice que nos cobra la habitación completa. Nada. Ahí va. Y quiere que nos vayamos, ya está deseando que nos vayamos. Va a venir a la puerta otra vez, es la segunda vez. Aquí estamos con Pita y con Pita. Estamos en Lockwood. Ellos fueron los policías que nos escoltaron aquella noche de la frontera desde Etiopía a Kenia. Ellos fueron los que iban en el coche escoltándonos. Entonces nos han visto por aquí y dicen, ¿os acordáis de nosotros? Claro. Nosotros por la noche, pero pues no habíamos nada.
Entonces esta gente nos ayudó y nos llevó allí a su destacamento y fue donde dormimos. Thank you very much. Welcome. Thank you. I've been going crazy, I don't know what to do. My heart is screaming for you, babe. And what I'm trying to say is that you make the sky look blue, even when it is gray, babe. Every time I'm feeling down, you can make it go away. Your light is shining bright on me. Got no reason to be afraid. Nos encontramos en la ciudad de Kitale, ya llegamos aquí en autobús. Un autobús magnífico, lujo, VIP, sofá, cama, bar, ¿no? Sí. Es un milagro que estemos vivos. Nos llegamos desde Lopwar hasta aquí a Kitale por la noche, 300 kilómetros, 10 horas. Camino infernal, dando botes. ¿Y tú cómo ibas, Antonio? ¿Iba cómodo ahí, no? Llevaba un morlaco de 120 kilos aplastándome contra la ventana. Y así 10 horas. Y bien sudado el tío, retumado ahí con aroma. Horrible, horrible. El mío también se me pegaba, pero era más pequeño, yo era un poco más grande que él. Horrible. Y me daba viajes así, le daba hostias así y se me lo daba. Y nada, hemos llegado aquí a Kitale, nos hemos alojado en un hotel bueno, de buena calidad, pero resulta que hemos estado haciendo gestiones en inmigración porque no tenemos el sello de entrada a Kenia. Entonces necesitamos el sello de entrada para poder salir. Y nada, aquí en Kitale nos han dicho que no lo pueden hacer aquí y tenemos que ir a una ciudad que está, no sé si a 60 kilómetros o a 80, el Doret, ir allí a inmigración y sacar allí el sello. Nada, vamos un poco justo de tiempo, es la una y pico, a las cuatro cierra, entonces no sé si llegaremos a tiempo o no. Pues Antonio se lo está pasando genial, dice que va a volver otra vez aquí a Kenia. Y a otro día. Me encanta esto de las gestiones, asumir riesgo en un transporte público, que me mareen en las dependencias, en las instalaciones de administración, no tienes ni puñetera idea, pasas por 5 o 6 despachos diferentes, miran los dos papeles y no saben ni lo que tienen en las manos. Fantástico. Bueno, ya realizadas las gestiones, ya somos legales en este país. Hasta ahora, desde el día 29 al día 3, hemos sido ilegales. Ahora nos dirigimos de nuevo a Kitale, que está a 70 kilómetros, o sea que hemos hecho 140 kilómetros para que nos pongan un sello. Buenas, ¿qué tal? Hombre, voy a grabar ya de primera. ¿Qué tal? ¿Esto en directo? ¿Esto en directo? Se nota que tiene mili hecha, ¿eh? Y esto ya es viajero. Está africana, ¿eh? Esto ya sabe lo que se hace. La botella lleva unos kilómetros, ¿eh? Esto sabe lo que se hace. Esto es frigorífico. Y esta vez esto no me ha gustado. Esto es maravilloso también. Lo que pasa es que lo vas a ver después. Yo, Europa, a lo mejor algún otro país de Sudamérica, que me atrae mucho Latinoamérica, la verdad. Y seguir en España, que me quedan muchas cosas por conocer en España. Yo en España he recorrido bastante, ¿eh? He recorrido casi España entera en bici. Bueno, esto lo recordarás con cariño. Sí, 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 sí. La verdad que sí, la verdad que sí. Si es que soy muy escrupuloso, hemos dormido en sitios muy guarros, tío. Al final hay que acostumbrarse. Si tú vienes a mi casa, soy minimalista, soy súper simple. En mi casa no tengo nada. No tengo muebles, no tengo. Yo vivo con mi hijo, se ha quedado mi madre con él. Y lo tengo todo perfecto, impoluto, limpio, porque para mí eso es felicidad. Y aquí es imposible estar limpio. Pues Antonio, solo tenemos todo en nuestra casa. Yo también tengo mi casa limpia. Hay gente que no, hay gente que. No, pero la mayoría de la gente en España tiene una casa limpia. Sí, los españoles somos muy limpios en casa y muy cochinos en la calle. Después, cuando salgo, pues si me tengo que meter en un antro, pues. Yo dormí en una casa en Costa de Marfil. Que por la noche me mordió una rata en el dedo, este. Hostia puta. Para que te hagas una idea de dónde dormía. Para que tuve que montar la tienda de noche y nada, y meterme en la tienda. Pero la puta rata. Dios. Bueno, aquí tenemos a Juanjo, que es de Cartagena. Nos hemos encontrado. Muy buena. Nos hemos encontrado en Kitale, en Kenia. Sí, ha sido un parto encontrarnos, pero lo hemos conseguido. Sí, sí, ha sido. Nos conocíamos por WhatsApp, no nos conocíamos personalmente. ¿Y qué estás haciendo, Juanjo?
Pues en principio estaba recorriendo la costa oeste, pero... La costa oeste de África desde Cartagena, ¿no? Desde Cartagena hasta Ghana, pero las dificultades con la visa de Nigeria pues me han hecho cambiar de tercio, venirme a la costa este, y ahora quiero llegar a Sudáfrica, pues por Tanzania, por Mozambique, hasta Sudáfrica, pero bueno, no tengo planeada ninguna ruta. ¿Y cuánto tiempo llevas viajando? Pues 6 meses y pico, no sé exactamente cuánto, pero salí el 18 de septiembre. ¿Y qué tal la experiencia? Pues por ahora genial, la verdad, que no me he puesto enfermo, solo algún dolor de estómago autoprovocado. Y lo demás muy bien. Y ahora, como te acostumbras a la cochinería, ya está, ¿no? Ya no hay quien te pare. El tema de seguridad, que es lo que pregunta siempre la gente, ¿tienes miedo? ¿Te ha pasado algo malo? Nada, lo más inseguro son las enfermedades, los bichos y la gente. Genial, la gente me ha cuidado mucho. En todas las aldeas que he parado me han dejado un sitio para dormir, es siempre seguro, y la verdad que no he tenido ningún problema. Intento de robo, nada, cero. Hombre, hay que ir con cabeza y siempre circular de día y todo eso. Pero si lo haces con cabeza, vas preguntando en los puestos de policía si la zona es segura cuando no la conoces, pues no hay ningún problema. La verdad, la bici nunca la han tocado, nunca he sentido nada extraño, nada, es maravilla. Más seguro que Europa, yo creo. Más seguro que Europa. Sí. Abandonamos ya la ciudad de Kitale, ya con la compañía de Franjo. La frontera de Uganda, de Swan, la tenemos a 45 kilómetros y a ver si cruzamos hoy. Bueno, pues ya se acabó aquí el asfalto y vamos en esa dirección hasta Swan, hasta la frontera con Uganda, ya en pista. Deja el espectáculo. Deja el espectáculo. Bueno, vamos a ver si comemos algo, ¿no, Juanjo? Sí, este es el último pueblo civilizado. La parte importante de la ruta. Un deber, ¿no? Un deber. En deberte. Bueno, pues vamos a comer aquí ugali, que es esta... ¿Esto de qué está hecho? ¿Sabes tú, Juanjo? Harina de maíz. Harina de maíz. Es como una bechamel apelmazada. Con carne en salsa y un poco de verdura. Me cuesta 1,20€. Y Juanjo tiene... intestinos. Y eso que hay ahora, que queda a la izquierda de la grabación, que es como carne en carne. Esto, carne en salsa. ¿Carne en salsa? ¿Sabemos sí. De qué animal o...? Yo que sé, es algún mamífero. No, eso de vaca, que probablemente. Vale, y esto, el intestino es eso. Estos son como calamares de tierra. Vale. Le cuesta 0,90 ese plato. O sea que no nos vamos a arruinar, ¿eh? Y yo no enseño mi plato porque no me he atrevido y no puedo. Tío, voy a correr más que vosotros, ¿eh? Se vienen muy vacías. Venga, que vaya a salir en la tele. Televisión, Spanish Televisión. ¡Venga! Me ha pillado con el plato pequeño. ¡Ha ganado! You win! ¡Champion! From your school to your house, how many kilometers?
¿200 kilómetros? No, 200 kilómetros no. Yes, you are 200 kilómetros. From school to house. Yes. You are a machine. You are the best runner in Kenya. Pues nada, llevan estos críos ya 3 kilómetros detrás mío. Estoy ahí aguantando como campeones. Se supone que correr una media maratón allí en España. Ya ando los primeros, sin entrenar. No hemos parado nada y aquí los jugadores no nos dejan ni nada. You show this. What? Give us one team. No. One bottle. Give me your bike. No. Come. Give me your bike. Give me. This one. Yeah. Ya a pocos kilómetros de abandonar Kenia, dirigiéndonos hasta la frontera de Swam, en Uganda. Ha cambiado el paisaje, todo es más verde, hace fresco. Algo que estábamos esperando José Antonio y yo, que hiciera un poco más de fresco. Porque hemos pasado muchísimo calor en Etiopía y sobre todo en el lago Turkana, en Kenia. Ahora vamos acompañados de Juanjo, la verdad que un chaval de puta madre. Vamos a ver si estamos unos días viajando juntos. Creo que estamos llegando a la frontera ya, ¿eh? Ahí pone custom, como se diga. House, station, etc. Authority.